Érase una vez un ratón que caminaba, sin saberlo, sobre el lomo de un león. De pronto, una garra atrapó al ratón, con la intención de comérselo. «No me coma, por favor. Le prometo que si alguna vez está en apuros, yo le ayudaré». «¡Ja, ja, ja! ¿Cómo podría ayudarme alguien tan pequeño?». Pero el león lo dejó marchar por esta vez. Días más tarde, el ratón escuchó unos rugidos cerca de su madriguera. Era el león, que había quedado atrapado en una gran red. Entonces, el ratón comenzó a roer la red hasta hacer un agujero del tamaño del león. Y desde entonces, el pequeño ratón y el enorme león fueron amigos inseparables. Moraleja, hasta los más grandes nos pueden necesitar a los pequeños en algún momento. Por eso hoy te resumo lo mejor de lo mejor de este segundo trimestre de 2021 que ya hemos dejado atrás, con esta fábula de Esopo que nos enseña a valorar a todos sin importar su aspecto o su apariencia. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Lo mejor del segundo trimestre 2021 en marca personal. Ya sabéis que inicié esta rutina este año, 2021, de recopilar lo mejor del trimestre. Ya en principios de abril hice la recopilación del primer trimestre de 2021. Funcionó muy bien, mucha gente me animó a seguir haciéndolo. Y aquí viene la segunda. Entonces voy a empezar con lo que para mí ha sido el contenido de Winner, lo llamo The Winner Is, que es eso que siempre te impacta más. En mi caso es un artículo de Jim Deterte en la revista Harvard Business Review. Deterte es el autor de un libro llamado Choosing Courage, eligiendo el coraje, editado por el mismo Harvard Business Review, y además es profesor de administración de empresas en la University of Virginia Darden School of Business. El título del artículo es Words and Phrases to Avoid in a Difficult Conversation, que traducido sería palabras y frases para evitar en una conversación difícil. Es una exquisita, maravillosa forma de contarnos cuáles son las palabras y las frases de uso frecuente que solo añaden, si me permitís la expresión, gasolina al fuego cuando hay un conflicto de por medio. Es decir, que lo que hacen en vez de apaciguar es todo lo contrario, irritan a la otra parte. Por no hacer spoilers, solo citaré una, que es mi favorita, entre las que menciona el artículo, que es cuando decimos no es nada personal. Y es una expresión que siempre que la decimos es porque realmente es completamente personal. Por lo tanto, para la otra persona es hiperofensivo que digas esta frase. En el capítulo de libros interesantes que he leído de no ficción, destacaría tres que me han gustado especialmente. Uno creo que ya lo hice un pequeño review aquí en un podcast, pero bueno, lo repito ahora, que es Factfulness. Sería algo así, fact, de hecho, y sería un poco pues como la ciencia de los hechos, ¿no? Está escrito por Hans Rosling, pero le ayudó Ola Rosling y Anna Rosling porque Hans murió y su hijo y su nuera acabaron de escribirlo. Está publicado por Deusto. Hace tiempo, no es una novedad, es de 2018. No es un libro nuevo, pero lo leí hace poquitas semanas y la verdad es que me dejó una huella muy positiva. Rompe nuestra creencia sobre el hecho de que la humanidad se encamina hacia el desastre. Y además lo demuestra con datos. Estamos mucho mejor que hace años, que hace décadas y que hace siglos. Y a través de 10 instintos, los Rosling, Hans lo empezó y como decía su hijo y nuera lo acabaron, nos convencen de los principales sesgos cognitivos, que ahí los llaman instintos, pero si lo hubiéramos hecho en España lo llamaríamos sesgos, que nos predisponen a pensar de forma equivocada. Y son el instinto de la separación, de la negatividad, de la línea recta, del miedo, del tamaño, de la generalización, del destino, de la perspectiva única, de la culpa y de la urgencia. Muy interesante. El segundo acaba de salir del horno. Se llama Branding, The Power of Business. Lo ha escrito Iván Díaz, el alma de Branzai, el alma de Gravita, uno de los mayores expertos en branding. Y diría que es su obra más esperada. Al autor no le gusta que lo llamemos Biblia, pero la verdad es que lo es. O sea, no hace falta más que ver el índice.
Pero es que luego el libro está completamente lleno de ejemplos. Es muy inspirador. Sí, lo puedes encontrar en Amazon sin problema. De hecho, él lo ha editado ahí y se puede, y lo imprime Amazon. Y sus 12 secciones te llevan desde, bueno, los principios de definición de marca hasta el final de activación y gestión. Y no es teoría, ¿vale? Imagínate, pues, los casi 2.000 posts que habrá escrito Iván en el blog de Banzai, destilados en 168 páginas. Es oro puro. Y algo que me ha llegado al alma, sobre todo, es un apartado que queda como al final de todo muy discreto, que es sobre el poder de las palabras, ¿vale? Que es algo que, en fin, prefiero no hacer spoiler, hazte con él, pero es muy, muy interesante. Y el tercer libro se llama RH Positivo. Es un libro multiautor, coordinado por Nacho Plans y escrito por Margarita Pato, José Manuel Tomás, María José Gil, José Ángel Gómez, Isabel Bonmatí, Luis Cantera, Laura Brotons, Fulgencio Conesa, Fernando Coloma, y editado por Editorial Profit 2021. Yo lo llamaría un libro generoso, ¿eh? Y en sus autores, que son referentes en gestión de personas, nos regalan 7 casos de éxito empresarial y todas sus claves. Yo recuerdo que hace un par de años, junto a Eva Collado, trabajamos un programa de embajadores de marca con Isabel Bonmatí, una de las coautoras de la empresa Clavey. Y Isabel, la verdad es que ha relatado el itinerario que siguió su empresa, Clavey, para poner el foco estratégico a las personas. Es un libro para inspirarse en los mejores, realmente. Bien, en cuanto a podcast, que es un formato al alza y con una gran oferta, yo diría que de este trimestre destacaría algunos contenidos que disparo. El primero, por supuesto, desde el podcast Humanismo Digital de Joan Clotet. Te recomiendo 3 episodios de este segundo trimestre. El primero se titula Olvida la edad que tienes, con la crack Laura Rosillo, una especialista digital, una especialista sobre todo en el tema senior, se ha posicionado muy bien. Ha hablado mucho de lo que es la adolescencia, ha hablado mucho de lo que es el edadismo, ¿no? La discriminación por edad. O sea, este es absolutamente imperdible, por favor no te lo pierdas, no te quiero hacer spoiler, pero conocerás un poquito al heredero de Peter Drucker en persona, hablando de cómo deberían las empresas dirigirse en un momento como este. Y el tercero es El poder de la pausa. Es una entrevista a Robert Poyton, es un especialista inglés que está instalado en España, y que habla de la importancia que tienen las pausas para el mayor rendimiento de las personas. Pero no lo habla desde la perspectiva coaching tradicional, sino desde una perspectiva mucho más basada en datos, por decirlo así. Con lo cual yo creo que vale mucho la pena que lo escuches. Bien, desde el podcast TED en español, el que está dirigido por Jerry Gabluski, organizador del TED Río de la Plata, que es una pasada de evento, es el evento TEDx más grande del mundo, con audiencias de hasta 10.000 personas en directo. Lo mejor que tiene de este segundo trimestre, porque ahí es muy difícil hacer una selección, porque hay material muy bueno, pero te diría, mira, el primero me gusta mucho, un TED de Santiago Bilinkis, que se titula ¿Cómo nos manipulan en las redes sociales? El segundo sería de Daria Shornikova, titulado Borrar fronteras en nuestra identidad. También os digo que Daria está extraído este podcast, de este episodio, de una charla TED de Champlet de hace 2 años, que tuve el honor de coordinar, que ya es una expresión interesante. Y el tercero se titula Optimismo testarudo para enfrentar la crisis climática, con Cristina Figueras, un planteamiento hecho de una manera un poco distinta a la habitual sobre lo que sería el efecto invernadero. En el capítulo de otros podcasts me gustaría destacar desde Caviar Online, que es un podcast de comunicación y marketing digital que organizan Carles Fité y Joan Martín, un episodio titulado La televisión actual y el streaming, muy interesante para entender el poder que tienen redes como Twix, por ejemplo. También desde Actualiza Retail, que como sabéis es el podcast de Celestino Martínez, me encantó, bueno, me gustan mucho, pero todos, pero tiene uno que es el especial TEDx, El futuro del comercio local, que además incluye dentro su famosa charla TED de Vitoria 2021, a la que ya referí en este podcast, cuando en el título los mejores discursos siempre parten de grandes relatos. No sé si os acordáis de la brocheta de nubes de azúcar. Bien, desde el podcast Conectando Puntos, que es el de Chema Cepeda, trata ahí Starline, me gusta el nuevo proyecto de Google, con el que la telepresencia está más cercana que nunca,
y de cómo podría ser que Google matara incluso a su producto estrella, ¿no? Que es su gran buscador. Y el título de este episodio es Algoritmo, dime tú. Y desde el podcast Lunes Inspiradores, que es el de Edu Pascual y David Tomás, os recomiendo el episodio Vicky Foods, una empresa feliz, donde entrevistan a Rafael Juan, que es el CEO, el presidente de la empresa, y es una historia maravillosa. Para empezar, es que Rafael hay que escucharlo sí o sí, sí o sí, hay que leerlo sí o sí siempre. Bien, pasamos a la sección de artículos. Aquí, entre lo mejor del segundo trimestre, si no te quieres perder nada, te remito a mi revista digital que se llama igual que el podcast, se llama Todo Deja Marca, que está en Flipboard, y ahí podrás verlo todo. Pero bueno, vamos a hacer una selección para quedarnos con algo de unos cuantos artículos. El primero sería Escuchando a Caperucita, de David Barreda. El segundo, del podcast a la estrategia de voz, el potencial del audio a nivel corporativo, de Cristina Zed. La doctora en comunicación Cristina Zed hace un estudio muy potente y además siempre se basa en datos y en investigación sobre la fuerza que está adquiriendo el formato de voz en todos sus ámbitos, tanto el podcast como las salas de audio, por ejemplo, ¿no? También, cómo encontrar trabajo en LinkedIn, consejos prácticos, este publicado por Xavi Roca, que precisamente no es una persona que suele hacer este tipo de posts, siempre es un poco más, analiza un poco más lo que son corrientes de liderazgo, etcétera, o libros. Y aquí Xavi, la verdad es que es un post muy breve, pero que da consejos muy, muy, muy interesantes. También el siguiente, que es Eres Middle Manager, descubre tres ventajas de utilizar la marca personal, de Arancha Ruiz, muy práctico para todas esas personas que están buscando posiciones un poco ya de dirección en las empresas. El siguiente es El saber si ocupa lugar, de Pablo Adán, una exquisita conversación que supongo que está extraída de su último libro. El siguiente es Branding Político, la estrategia del efecto halo, de Nancy Vázquez, muy interesante cómo se analiza este efecto psicológico en los políticos y cómo afecta esto al branding. También el siguiente sería Cómo escapar a la trampa del ego, de el gran coach Pablo Tobar. Muy interesante siempre Pablo, pero en este caso yo creo que está dando en el clavo en ciertas formas de salir de lo que es el ego, ¿no? Otro muy interesante es Cómo poner precio a tu experiencia, de Neus Arqués, la madre de la marca personal, imprescindible. Luego Manuel Moreno, que es el de 13 Beats, entrevista a Ezequiel Barricard, y el título del post es Las fake brands poseen muchos seguidores pero no influencia. Ahí es muy interesante también seguirlo. Luego Laura Ferrera nos hace un pequeño regalo con un post muy reciente que se titula Storytelling, cómo dar sentido a lo que haces con la historia de tu marca, con tu historia de marca. También Enrique Cejudo nos da un buen regalo con El valor de mi entorno personal de aprendizaje. Algo muy, muy interesante, ya no solo desde el punto de vista de orientación laboral, sino para cualquier persona que tenga intención de dejar una marca gracias a sus contenidos digitales. Elena Arnaiz nos da uno de sus últimos posts que se titula Límites, cómo gestionarlos para liderar tu vida profesional y personal. Absolutamente indispensable. Igual que el siguiente, de Óscar del Santo, que se titula La marca personal o el privilegio de recrearnos a nosotros mismos, que es una pequeña delicia, que curiosamente defendería la idea de que a veces es necesario crear un personaje para romper ciertos prejuicios. Y explica, pues bueno, un caso que no voy a desvelar, pero que de una mujer que escribía muy bien en el París del siglo XIX y no fue aceptada por el hecho de ser mujer y tuvo que inventarse a un personaje. Por tanto, hay casos en que es cierto, Oscar, que el personaje está justificado. Otro post muy interesante de Celia Hill en este caso es posible conseguir un nuevo trabajo si has pasado los 45? Interesante porque este es un entorno que está sufriendo muchísimo, el de mayores de 45, mayores de 50, por temas de edadismo. Las empresas se deshacen de estas personas por una serie de prejuicios que no tienen ninguna base racional. Siguiente es de Andrés Pérez Ortega, Marketing Personal, cuando llegue la pandemia virtual. Y es magnífico porque Andrés hace un resumen un poco apocalíptico de qué es lo que pasaría si de repente Internet no existiera. ¿Cómo lo haríamos para gestionar nuestra marca personal? Y la verdad es que, bueno, recomiendo mucho su lectura. No va de Nostradamus ni mucho menos, sí, pero sí que pone mucho el foco en decir lo que tenemos que hacer tiene que tener un valor y tenemos que recuperar esa idea de la no virtualidad. O sea, existe todavía poder ir a ver personas, el poder tener una reputación real, no solo virtual, etc. Beatriz Ruiz también nos regala un post muy interesante que es Twitter una herramienta de marca personal? Muy, muy, me gustó muchísimo, muy fresco. Francisco Alcaide, su último post es La confianza no se tiene, se adquiere.
Yo estoy totalmente de acuerdo con él y diría incluso se gana. Y creo que además Paco, igual que muchos de los grandes vendedores de este país, saben que la confianza es el alma de la venta. Sin confianza no hay venta. Alexia Columna, desde ABC, trata un artículo muy interesante que se titula Se buscan profesionales que rompan los límites, en que intervienen dos buenos amigos, como son Carlos Rebate y Raquel Roca, muy, muy recomendable. También Tino Fernández, desde Expansión, tituló Ya tiene sponsor para su carrera profesional. Es un post en el que un artículo en el que intervengo yo junto a otras personas también, entre las que está Andrés Pez Ortega. Luego Ramón Oliver, desde Voz Populi, un artículo titulado El puesto de trabajo que quieres no lo encontrarás en los portales de empleo. También intervengo yo junto con Isabel Iglesias y otras personas. Y es un enfoque muy interesante porque lo que viene a defender es un poco esta idea del mercado oculto y del trabajo y cómo un candidato podría saltarse esta especie de ley de Pareto del trabajo para poder acudir directamente a las ofertas que no se publican. Nilton Navarro publica Consejos para encontrar trabajo y ser feliz con Lidia Nicolau. Muy, muy interesante. Ilse Roa publica Twitter Marketing, 7 claves para aplicar hoy a tu marca personal. Yo casi os diría que Ilse se ha convertido, junto con Eva Añón, en una de las grandes autoridades para mí de Twitter en los últimos 2-3 años. Yo creo que hay que seguirla muy de cerca porque está dando muy en el clavo con todo esto. Y también uno que me encantó especialmente de Iván Díaz, de Franzai, que es Tu marca son palabras. Reivindicando que las marcas no solamente son hechos, no solamente son ideas, insights, sino que también las palabras intervienen mucho en el branding. Bien, en el capítulo de vídeos recomiendo 4. El primero es de Héctor Jiménez, Bueno, Héctor es argentino, pero él está con un pie puesto en Colombia, otro en Panamá, otro en Argentina. El título de su vídeo, en este caso, es Emprendimiento, ¿qué es y cómo posicionarlo con tu marca personal? Héctor es un superactor, ya lo verás en el vídeo. Es capaz de emular no sé cuántos personajes en un solo vídeo y hacerlo muy bien. Y la verdad es que está muy bien los consejos que hay y las definiciones y cómo trabaja para el tema del refuerzo de marca personal. El segundo es de Alicia Ro, Cómo hablar en público. De su serie Cómo hablar en público destaca 3 gestos peligrosos en comunicación. Y la verdad es que está muy bien para aquellos que tengáis que hacer vídeos, tengáis que hablar en público. No quiero hacer spoiler, pero uno de los gestos es, por ejemplo, mirar hacia abajo. ¿Qué es lo que transmite mirar hacia abajo? Piénsalo, yo no te lo voy a decir. Ahí queda en el vídeo. Bien. Otro vídeo de Fabián González, muy recomendable, es Aprende a posicionar tu marca personal. Fabián para mí es uno de los grandes en esto del personal branding. Y finalmente un vídeo, en este caso un directo de Instagram, que os recomiendo mucho ver, es Presidente Corporativo y su nuevo liderazgo, que es una entrevista que Raquel Gómez, también desde Colombia, le hace a Rafael Juan. Imperdible totalmente. Bien, ahora vamos a herramientas para potenciar la marca personal. Quizá lo más significativo serían 2 novedades, una de la que hablé hace un par de semanas, que es el LinkedIn, el vídeo de presentación de la fotografía de perfil. Ya sabéis que eso es una gran oportunidad para presentarnos en un pitch de 30 segundos que se encuentra en la zona más caliente de LinkedIn, que sería nuestra fotografía de perfil. Bien, esto lo podéis encontrar, ya os digo, en el podcast de finales de junio, sin problema. Y el otro tema sería Twitter Spaces, que es un lugar universal para desarrollar salas de audio. Las salas de audio de Twitter permiten las conversaciones en directo en Twitter, compitiendo con Clubhouse, que fue el creador del formato. Y yo creo que la gran ventaja de Twitter aquí, por un lado, es que en Twitter hay una red 1000 veces mayor que la que puede haber en Clubhouse, por tanto, hay más universalidad. Pero luego ha introducido una serie de novedades que lo hacen más amistoso. Para mí es muy importante que no tengas que salir de la aplicación móvil de Twitter, que lo puedes hacer todo desde ahí mismo. Y además, y esto es bastante reciente, han creado espacios de acceso con ticket como forma de apoyar a los creadores. Es decir, tú puedes, con una serie de condiciones, como tener más de 18 años, más de 1000 seguidores, haber creado 3 salas en las últimas semanas, tener un email verificado, tener un perfil completo, no ser un troll, vaya. Puedes crear contenidos monetizables. Es decir, que la gente para acceder tendría que pagar un pequeño ticket, que tú marcarías el precio. Y en principio ellos están incluso de oferta que al principio, durante estos primeros meses, te dan un 97% para el autor. Esto podéis creerme que lo van a cambiar. Si queréis oír en acción a una de las mejores en Twitter Spaces, seguid muy de cerca
a Eva Añón. Su usuario es Eva Añón, con NY. Bien, y ahora para acabar, lo más destacado de este segundo trimestre 2021 en marca personal, de mis cosillas. En el podcast que estás escuchando ahora, Todo Deja Marca, destacaría tres episodios. El 16, que es cómo encontrar trabajo con el personal branding. El segundo es una entrevista que le hice a Alejandra Vara, que es cómo mejorar en el trabajo. Alejandra es una millennial que cambió un trabajo por otro, y explicamos un poco las razones y cuáles son las claves para luego, una vez estás ahí dentro, hacer lo suficiente, y ya no solo para mejorar desde el punto de vista del ascenso, sino mejorar desde el punto de vista de la influencia en ti mismo, en ti misma y hacia los demás. Y el tercero sería capitalismo inconsciente, personas, propósito y valores, ¿vale? Que este es uno que a mí personalmente me gusta mucho, quizá no ha sido de los más oídos, pero que recomiendo mucho que lo escuchéis. Como artículo del blog, yo he publicado 14 en este segundo trimestre, porque ya sabéis que publico semanalmente, pero destacaría tres. Uno es una puesta al día de un artículo viejo que se titula 10 acciones que puedes hacer por tu marca personal desde casa, sería la versión 2021. Otro es qué son los embajadores de marca y cuáles son sus ventajas. Este ha tenido bastante éxito. Y el tercero es si no aportas, no existes. También entre mis cosas, entrevistas, con esto ya sí que ya llegamos al final. Desde Argentina, la entrevista El Poder de la Marca Personal. Dani Dini, que es una gran influencer en Argentina, me entrevistó hace unas semanas y os he dejado el enlace en el post. Y desde Miami, Alex Dalí Rizo, que tiene un programa fantástico que se llama La Receta del Éxito, me entrevistó también en un vídeo que os he dejado, que se titula Si no aportas, no importas. No sé si os suena el título de algo. Y bueno, ya sé que al final de mi podcast suelo poner recomendaciones de la semana, pero aquí sería un poco reiterativo, por tanto, nos saltamos este paso. Espero que tengas una feliz semana y te espero la próxima. Un fuerte abrazo.